Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a presentar la conferencia que va a dar el licenciado Julio César sobre el impacto en la salud mental por el COVID-19. Él es licenciado en psicología, tiene un máster en salud pública, es líder del programa para las América de la Organización Panamericana de la Salud y es docente de nuestra carrera en las materias de biopsicología, psicofisiología y género y desarrollo. Licen, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Rosa, no sé si me escucha bien. Ahora sí, creo que sí, Sí. nos está escuchando perfectamente. Entonces es un gusto saludarle y qué rico estar aquí con todos y todas y todes, ¿no? Sí, Lisa. Bueno, le dejo el espacio para que usted pueda presentar su conferencia. Bien, primero quiero agradecer a los compañeros de Neo Psicología, por este espacio y espero poder llegar a bastantes jóvenes. La idea de esta presentación es un poco comentarles cómo esta epidemia ha calado fuertísimo en la salud mental de muchos de los seres humanos en este planeta, ¿no? Creo que uno de los elementos fundamentales es comprender, ¿no? A los que estudiamos psicología y amamos esta profesión, podemos comprender de que eso ha tenido un fuerte impacto en la salud mental, ¿no? Quiero compartirle mi experiencia comparada con algo que también la desarrollé hace unos buenos tiempos atrás, hace algunos años, cuando surgió una de las epidemias muy fuertes también, como fue la del VIH, y que esa caló mucho en el tema del impacto de la salud mental de algunas personas, ¿no? Para hablar de eso, sí, quiero hablar primero desde la psicología de la salud. ¿Cómo es que la psicología de la salud tiene un fuerte bagaje teórico para poder comprender, si se puede decir, los elementos para dar el apoyo emocional y en temas de salud mental a las personas, ¿no? Es importante aclarar que la psicología de la salud tiene su campo de acción muy extenso y muchas personas a veces las confunden con psicología clínica. Y eso es muy interesante aclarar. Aprovecho de hacer un poco de publicidad para mi rubro, porque a veces se la minimiza el campo de acción de la psicología de la salud, ¿no? La psicología de la salud tiene que ver mucho cómo los psicólogos y psicólogas trabajamos en desarrollar estrategias para fomentar conductas saludables, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento, ¿no? ¿Cómo es que la psicología de la salud tiene factores biológicos, ambientales y psicológicos para trabajar dos elementos fundamentales que nos interesan a los psicólogos de la salud, que es el tema de salud y enfermedad, ¿no? Y ahí radica puntualmente la diferencia entre la psicología clínica, por ejemplo, ¿no? La psicología clínica más se aboga a trabajar los trastornos mentales, mientras que la psicología de la salud es mucho más amplia, ¿no? Tiende a trabajar más con el enfoque de salud y enfermedad. Cuando hablamos de salud, hablamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con entornos o con bienestares físicos, mentales y sociales, ¿no? Y no es simplemente la ausencia de enfermedad, es mucho más complejo, ¿no? Mientras que la psicología clínica se aboga a puntualmente a trabajar el tema de los trastornos mentales, ¿no? Y a reducir su impacto y mitigar en ese tema, ¿no? Hay un campo muy particular que los psicólogos de la salud sí compartimos con la psicología clínica, que más adelante se los voy a compartir, ¿no? Yo quiero un poco hablar de esta importancia de la psicología de la salud, que desde el 1977, ya como más de 43 años, ya se ha venido promocionando desde la APA. Para los que no saben qué es la APA, es la Asociación Panamericana de Psicólogos, que en Estados Unidos tienen su sede donde ellos trabajan puntualmente en hacer toda una disciplina académica y científica desde lo que son todas las miradas de la psicología, ¿no? Y entre ellas tienen una división, la División 38, que es la psicología de la salud, ¿no? Esta división fue impulsada por dos actores. Uno de los primeros es Schofield,
que en el 69 ya habló y dijo de que era importante trabajar las conductas saludables, ¿no? En esa época muy poco se le dio, si se puede decir, importancia, hasta que llegó Matarazzo en el 97, y Matarazzo, como se dice, él posicionó el tema de la psicología de la salud para determinar que el concepto de salud y enfermedad van muy ligado al tema de la conducta, ¿no? Y cómo es que los psicólogos nos interesa afianzar ese concepto de conducta ligado a la salud y la enfermedad, ¿no? Algo que también es importante mencionar, que ya lo decía hace un momento, por ejemplo, la psicología clínica más se aboga a trabajar el tema de los trastornos mentales, ¿no? Mientras que la psicología de la salud se aboga a trabajar todas las enfermedades o todos los problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, problemas cardiológicos, de cáncer, respiratorios, de diabetes, de SIDA y hoy en día, por ejemplo, del COVID-19, ¿no? Entonces, la psicología de la salud allá es su campo de acción, ¿no? Es mucho más amplio, mientras que la psicología clínica está más abogado exclusivamente a los trastornos mentales de las personas, ¿no? También es parte de la psicología de la salud, obviamente, los trastornos mentales, pero no es su único campo de acción, ¿no? Sino es mucho más amplio, ¿no? Algo que también quiero compartir con ustedes es que la psicología de la salud tiene dos modelos en el cual ahora vamos a un poquito a agarrarlos para entender un poco este contexto de la pandemia del COVID, ¿no? Tiene dos modelos, uno es el modelo de las creencias y el otro es el modelo o la teoría de la protección. Justamente Roger habla del modelo de la protección, que ahora lo voy a explicar, mientras que Rosenthal habla del modelo de creencia, ¿no? Y aquí es muy importante mencionar por qué la psicología de la salud en estos tiempos es fundamental para hablar con el tema de salud mental, ¿no? Porque justamente estos dos modelos nos hacen entender por qué algunas personas no asumen esas conductas más saludables. Por ejemplo, en estos tiempos de COVID, vivimos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y donde muchas de las personas no tienen esas conductas saludables ante el COVID o no tienen esas conductas de protección, ¿no? Es interesante explicar estos modelos por qué algunas de las personas no desarrollan esas conductas saludables, ¿no? Dentro de lo que es la psicología de la salud, entonces, estos dos elementos, tanto salud como enfermedad, son avalados por la primera teoría, que es la teoría del modelo de las creencias, ¿no? Donde Rosenthal señala que la percepción del riesgo no es asumida por el sujeto, ¿no? Por ejemplo, yo les digo algo muy puntual ahora, ¿no? Cuando inició la epidemia del COVID, muchas personas empezaron a tener pánico, y bueno, y hasta hoy día la siguen teniendo. Sin embargo, algunas otras personas no desarrollaron esa percepción del riesgo, ¿no? Dijeron, no nos va a pasar. Otra gente tuvieron algunos prejuicios o preconceptos de que fue una creación o un castigo divino o de que fue un tema creado por el imperialismo y no sé qué otras ideas preconcebidas se desarrollaron, pero dejaron de lado y donde hizo que la percepción del riesgo no sea algo fundamental para el sujeto, ¿no? Aquí dice Rosenthal que mientras el sujeto no sea susceptible a la percepción del riesgo, no va a desarrollar una autoprotección, que es la segunda teoría, ¿no? Esto, por ejemplo, se lo voy a explicar en otras palabras más sencillas. Cuando surgió la epidemia del VIH, por ejemplo, hace unos 30 años en Bolivia, mucha de la gente le tenían igual de pánico a esta epidemia. Sin embargo, hoy en día sabemos que una de las maneras de protección de la epidemia del VIH en ese momento era usar un método preventivo como era el preservativo. Sin embargo, muchas de las personas desde entonces hasta hoy día lo ven el método de usar un preservativo como que no es para mí, yo no estoy dentro de esas poblaciones de riesgo, ¿no? No hay una percepción del riesgo porque se piensa que no voy a desarrollar una vulnerabilidad hacia esa conducta, ¿no? Lo que dice Rosenthal es que todos vamos a estar expuestos en la medida que no tengamos la susceptibilidad de la percepción del riesgo, ¿no? Y eso nos va a poner a una mayor vulnerabilidad para enfermarnos, ¿no? Dándonos una ocurrencia con lo que está pasando ahora con el COVID, por ejemplo. El COVID, tenemos una altísima tasa de incidencia de casos positivos de COVID aquí en Santa Cruz, porque nosotros todos los días a diario estamos viendo en las noticias que mucha gente sigue estando en la calle, sigue caminando, sigue teniendo esa poca susceptibilidad de percepción del riesgo, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con la teoría de la motivación y la protección. Si el sujeto no tiene la percepción de riesgo,
también va a tener conducta, si no tiene percepción del riesgo, no va a desarrollar conductas preventivas. Y eso es lo que dice, por ejemplo, Salamanca y Giraldo, que los sujetos vamos a desarrollar conductas preventivas en la medida que nos sintamos amenazados, ¿no? Voy a desarrollar una conducta de prevención en la medida que yo sienta que mi integridad de salud está afectada. El mismo caso que pasó con el VIH. No me va a pasar a mí. Entonces, ¿para qué voy a usar condón? Si yo no estoy en riesgo, ¿no? No tengo nada que ver. Yo soy una mujer casada, de hogar, no me va a pasar nada. Estos dos modelos de creencias, si ustedes se dan cuenta, son los dos modelos básicos de lo que es la psicología de la salud. ¿Por qué digo que son los básicos? Porque en realidad la poca percepción de riesgo más sumada a la poca conductas preventivas van a llevar al sujeto a una vulnerabilidad de tener esas conductas insalubres, si se puede decir, en el sentido de puede tener el COVID, el VIH, el cáncer, el dengue, etcétera, lo que usted quiera. Por ejemplo, en cáncer es increíble cómo algunas personas que ya están teniendo el cáncer y están en una fase muy avanzada, mucha gente deja de tomar el medicamento porque dices, igual me voy a morir, ¿para qué lo voy a tomar? ¿No? La poca percepción del riesgo y las conductas preventivas que pueden desarrollar para tener un cáncer paliativo es sumamente alarmante en las personas. Muchas personas dejan el tratamiento por nada más que no tienen estas conductas preventivas, ¿no? Esto yo quería darlo como una introducción para el tema que vamos a hablar hoy día, ¿no? ¿Por qué digo una introducción? Porque en realidad hablar desde la salud mental es importante hablar de lo que es la psicología de la salud, ¿no? Y cuando hablamos de psicología de la salud tenemos que entender que estos dos modelos son fundamentales para comprender una estrategia de prevención que tenemos que desarrollar en los sujetos, ¿no? Y aquí viene ahora a lo que vinimos, ¿no? Hablar de lo que es salud mental. Y en el tema de salud mental, creo que es importantísimo desarrollar algunos de los elementos que ya vimos en psicología de la salud, que es el tema de la percepción del riesgo y conductas protectoras de prevención. Estos dos elementos van a estar muy ligados a la salud mental, porque en salud mental vamos a desarrollar muchas estrategias de prevención, por ejemplo. Es importante señalar que la salud mental hoy en día es uno de los graves problemas a nivel mundial, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud cuando plantea que, por ejemplo, más del 50% de las enfermedades mentales surgen en adolescentes antes o durante los 14 años. Eso es un grave problema para la población humana porque en realidad le genera mucha carga social y mucha carga en salud, ¿no? Este problema genera que la salud mental sea uno de los pilares fundamentales para trabajar en estrategias de prevención, ¿no? Y creemos que las enfermedades mentales son una de las causas más frecuentes de incapacidad en adolescentes, y no solamente en adolescentes, sino también en adultos y adultos mayores, en respecto al tema de salud, salud física, mental y emocional, ¿no? Pero si ustedes pueden ver que tanto la incapacidad mental en adolescentes genera este tema, hay otro tema que también es un grave problema de salud mental, que hoy en día, gracias al tema del COVID, se está acentuando, ¿no? Es el tema de la depresión y los suicidios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 14 y 29 años, ¿no? Casi 800.000 personas mueren mundialmente por causas afectadas por salud mental. Si ustedes se dan cuenta, es un grave problema que está pasando a nivel global. Y este es uno de los temas que nosotros compartimos los psicólogos de la salud con la psicología clínica, ¿no? Porque en realidad eso es donde confluyen nuestras intervenciones. Y creo que desde aquí es donde nosotros podemos agarrarnos de los dos elementos fundamentales de lo que es la psicología de la salud, ¿no? Este tema de las conductas preventivas y de las conductas de percepción de riesgo, ¿no? Que justamente es aquí donde los seres humanos, hay un autor que es interesante donde dice que mientras más grande el ser humano, más complicado asuma conductas preventivas. Mientras más pequeño, asume más fácil conductas preventivas. Por ejemplo, a un niño es más fácil decirle, tenés que cuidarte del COVID, hay que lavarse las manos, hay que usar barbijo. El niño va a estar mucho más, si se puede decir, va a estar mucho más fácil de recibir estas estrategias de aprendizaje que un adulto. A un adulto va a decir, no, eso yo lo sé, a mí no me digas nada, yo ya tengo cómo cuidarme. Siempre es más renuente un adulto de recibir estrategias de aprendizaje. En ese sentido, la salud mental aquí juega un rol fundamental para abogar estrategias de mitigación, ¿no?
En este tema de salud mental, aquí es donde quiero un poquito centrarme, que la carga de los trastornos mentales, tanto neurológicos y por uso de sustancias a nivel mundial, son el 19%. Esto dice que la Organización Mundial de la Salud es una carga a nivel mundial que los países y, por ejemplo, nosotros en Bolivia, deberíamos tener una estrategia para mitigar estos problemas, ¿no? Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud también dice que solamente en América Latina, por ejemplo, la inversión en salud mental es del 2,1%. Lo digo este dato porque en el 2,1% del presupuesto general de la salud es casi nada. Si ustedes se ponen a pensar, en Bolivia había un sacerdote que abogaba porque se dé el 10% para la salud. Él decía, por ejemplo, que necesitamos el 10% para por lo menos tener una atención más o menos integral en salud, ¿no? Sin embargo, hoy día en Bolivia tenemos casi llegando entre el 5 y el 6% de salud, que es muy pequeñito. Imagínense que de ese 6%, del total de ese 6%, solamente el 2,1% es un presupuesto general para la salud mental, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es casi nada lo que se invierte en salud mental, ¿no? O sea, en otras palabras, se invierte muy mal en salud mental. Y la Organización Mundial de la Salud también reconoce que, a pesar de que hay un 2,1% en salud mental, se lo invierte de una forma inadecuada, ¿no? Por ejemplo, todo se lo destina a los hospitales psiquiátricos, como pensando que esa es la panacea para resolver los problemas de salud mental, ¿no? Como pensando de que todas las personas estamos siempre mentalmente equilibradas y que si tenemos un desbalance en ese proceso, ya tenemos problemas psiquiátricos, ¿no? Se desconoce, por ejemplo, el campo de la comunidad, donde la comunidad tiene que desarrollar estrategias de prevención comunitaria sobre salud mental, y que es ahí donde se debería trabajar. Por ejemplo, ahora en el COVID. El COVID nos está generando mucho impacto de salud mental en nuestras comunidades, ¿no? No podemos salir al barrio a charlar con los vecinos o salir al condominio para discutir, plantear ideas, porque en realidad estamos en el encierro y eso nos genera un impacto terrible, ¿no? La comunidad no está preparada para este fenómeno del COVID, porque es un fenómeno, una pandemia global, y no nos prepararon con anticipación, ¿no? Aquí es donde creo que el tema de los trastornos mentales son la confluencia donde tanto psicólogos de la salud como psicólogos clínicos trabajan muy puntualmente en este tema que son los trastornos mentales, ¿no? Como dice en la Organización Mundial de la Salud, no existe salud si no se trabaja lo que es salud mental, ¿no? Y la salud mental tiene que ver no solamente con factores socioeconómicos, sino también con factores biológicos y medioambientales, ¿no? En esa estrategia hay que reconocer que existen intervenciones y estrategias, si se puede decir, eficaces y rentables para mitigar los problemas de salud mental, como cuáles, por ejemplo, promoción y protección y rehabilitación de las comunidades que están empezando a responder a los problemas de salud mental, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, donde yo me quiero centrar un poquito para reflexionar estas dos miradas de lo que hace la psicología de la salud y lo que hace el tema de salud mental. Ambas tienen una estrategia para darle un soporte emocional a la comunidad, ¿no? Y principalmente a los individuos que están atravesando hoy en día unas graves crisis emocionales a causa de esta epidemia, ¿no? Esta pandemia, perdón. Entonces, esos son los elementos teóricos que hasta ahorita estamos presentándole. Espero que a futuro, si hay dudas, comentarios, estaré abierto con estos temas teóricos, pero quiero centrarme ahora en la parte práctica, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy miembro del Colegio de Psicólogos y no es que quiera hacerle una publicidad, bueno, también vale como una publicidad porque la estrategia que estamos haciendo es totalmente gratuita, es totalmente filantrópica, si se puede decir. El Colegio de Psicólogos de Bolivia, junto con la Red de Colegios de Psicólogos de América Latina, hemos impulsado una estrategia que se llama Psicoayuda, y justamente es ahí donde estamos trabajando ese campo comunitario, ¿no? Porque mucha de la gente está bombardeada por tantos estrés que genera el COVID-19, ¿no? Y mucha gente no sabe qué hacer, no sabe dónde acudir, ¿no? Hay una aplicación en el Play Store, ustedes las pueden descargar, así como ustedes la ven en pantalla, se llama Psicoayuda, y básicamente lo que hace Psicoayuda es eso, ¿no? Darte una ayuda psicológica, es totalmente anónima, confidencial y gratuita. Ustedes pueden elegir al psicólogo que quieran y
y ya está, ¿no? ¿Por qué la traigo a colación esta estrategia, ¿no? Justamente por lo que estábamos hablando de los problemas de los trastornos mentales y salud mental, ¿no? En psicología de la salud es importante hablar de estrategias de prevención y de mitigación, ¿no? Y creo que una de las estrategias que ahora tenemos en Santa Cruz y que tenemos en Bolivia, porque Santa Cruz solamente es el colegio de psicólogos de Santa Cruz, pero en toda Bolivia cada uno de los colegios están haciendo lo mismo, están dando un granito de arena, dándole estas herramientas a los ciudadanos para que puedan tener este desahogo emocional para hacer un poco de contención con toda los problemas de salud mental que está teniendo la gente actualmente, ¿no? El impacto de la salud mental por el COVID ha sido realmente un impacto muy, muy agresivo, ¿no? Ha sido tan agresivo que podemos decir realmente lo que ha pasado con el COVID no tiene límites y también nosotros los seres humanos no estábamos preparados para recibir este impacto tan grande, ¿no? Hay unos memes que circulan por las redes, por ejemplo, que decían que nunca pensaron que iba a llegar el fin del mundo y si llegaba entre ellos el fin del mundo y una pandemia, ahora sí me das un beso, ¿no? Entonces, ahora creo que todo el mundo está buscando a su sugar daddy para pedirle el beso porque estamos viviendo una pandemia de la cual nunca se esperó que fuera a tener los impactos económicos, políticos y sociales que estamos viendo ahora, ¿no? Traigo a colación esta aplicación porque a partir de ahora, gracias al COVID, y yo tengo que ser muy honesto, gracias al COVID se ha reconocido algo muy importante, ¿no? El campo de actuación de la psicología. Se ha reconocido que los psicólogos y las psicólogas tenemos un rol fundamental para mitigar ese tema de la salud mental de las y los ciudadanos, ¿no? Porque se reconoce a partir del COVID que el tema de confinamiento, de aislamiento, los seres humanos necesitamos dialogar, necesitamos charlar, necesitamos desahogarnos con alguien para poder tener un insight, como dicen los psicólogos, sacarnos lo de adentro que nos está estresando, sacarnos esa culpa, ese peso, para por lo menos paliar mis emociones y poder seguir con mi vida diaria, ¿no? El seguir encerrado, el seguir confinando, eso me genera mucho estrés, ¿no? Y gracias al COVID se está reconociendo hoy día que la psicología juega un rol fundamental en el desarrollo integral del humano, ¿no? Esta aplicación, como le estoy mostrando ahí en pantalla, pues hace eso, ¿no? Hay muchos de mis colegas que están ahí, no interesa la especialidad que tengamos, por ejemplo, yo soy psicólogo de la salud, hay otros clínicos, hay otros forenses, todos estamos haciendo esta campaña voluntaria para ayudar a las poblaciones y sobre todo a nuestra comunidad cruceña a que puedan tener el acceso a hacer la catarsis, el desahogo, ¿no? Este impacto de la salud mental por el COVID realmente nos va a tener mucho por trabajo. El trabajo en psicología recién está empezando y qué bien que está empezando. Muchos en las universidades ya estábamos preparados. Es interesante que algunas universidades ya están incluyendo dentro de su currícula lo que es la psicología de la salud, porque se reconoce que el campo de acción de la salud mental es importante. Y obviamente uno de esos campos es este tema que nos está generando un impacto por el COVID, ¿no? El tema del desarrollo del pánico, por ejemplo. A mí me tocó atender en estos días algunas personas que seleccionaron mi servicio dentro de la aplicación Psicoayuda. Y una de las personas que habló conmigo me decía, tengo pánico al COVID, no sé qué hacer, qué hago, tengo tanto miedo que no puedo salir a la calle. Me ha agarrado la palpitación muy fuerte en mi corazón, tengo unas sudoraciones terribles y ya no puedo ni respirar. Han llegado los seres humanos a ese nivel de generar tanto pánico por un virus que realmente este virus ha generado un cambio de 180 grados para todos los seres humanos, ¿no? Y no me refiero a esta persona que acabo de mencionar, sino en todos. Yo, ustedes, los que están ahí atrás de la pantalla, pueden ver que a todos nos ha cambiado la vida. Y el pánico no es solamente generalizado, está expandido a nivel global. Pueden ver cómo los países, todos los países, algunos están cuestionando que no se levante la cuarentena, otros sí. Dentro de nuestro mismo país, ¿no? Todavía sigue ese debate si se debe levantar, no se debe levantar. Porque justamente es ese tema del pánico, ¿no? El pánico ha generado que muchas personas se paralicen. No se olviden que es una respuesta adaptativa el miedo. Y el miedo tiene tres elementos, siempre lo digo en clase, ¿no? O huir, o escapar, o reaccionar, ¿no? Si huir, pues hay que huir y correr, ¿no? Si te paralizas,
te quedas estático. El miedo, cuando hubo una conducta adaptativa a lo largo de la evolución y de los millones de años, si uno se paralizaba y venía un agresor, te comía y acababa tu vida. En ese sentido, parte del miedo y del pánico, es interesante que mucha gente no sabe qué hacer porque no hay ni siquiera dónde huir, estás encerrado, confinado, y estos elementos han generado todos estos problemas psicológicos en salud mental, que es el tema de la ansiedad, la depresión. Estos dos temas van muy ligados con lo que es salud mental, pero sin embargo, a raíz de este confinamiento ha surgido otro tema que es muy interesante. Lo digo interesante, aunque es muy doloroso, que es el tema del duelo, ¿no? Muchas personas han tenido que ver morir a sus seres queridos por el tema del confinamiento y no tener una respuesta para responder a como se tenía antes del confinamiento del COVID, ¿no? Podías tener un velatorio, podías desarrollar el proceso psicológico del duelo a través de los católicos de la novena, los creyentes a través de una oración. Hoy no se puede hacer porque en realidad el aislamiento te tiene totalmente separado de todos los procesos sociales que se hacían. Y realmente el duelo, vamos a tener que, si se puede decir, reinventarnos con el tema del duelo, porque es la situación donde las personas van a tener que elaborar otro proceso de duelo, por ejemplo, a través de las redes virtuales, ¿no? Y estos procesos de duelo van a tener que ser desarrollados de otra forma, ¿no? Y es ahí donde este tema de sufrimiento o el distrés, que todos los seres humanos vamos a tener que aprender a desarrollar otras formas de sufrimiento para poder desahogarnos y mejorar nuestra salud mental, ¿no? Este efecto psicológico del aislamiento físico y social realmente es el más agotador que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? En estos tiempos es muy, muy interesante porque aquí había algo que los seres humanos de esta generación estábamos aprendiendo a vivir en la vida real y en la vida virtual. Este confinamiento como que te dejó solamente en la vida virtual, ¿no? Y la vida real como que ahora no podemos tener acceso, ir a la universidad, ir al colegio, ir al trabajo. Estamos confinados en nuestros hogares y ese aislamiento es el que nos genera todo este tema de ansiedad, de depresión, ¿no? Y en algunos casos, vuelvo a hablar del duelo, son los más agobiantes, ¿no? En el tema de la depresión, ahora aquí en Santa Cruz se ha generado unos altos índices de violencia. ¿Y por qué hablo de depresión? Porque mucha gente han caído en estas escenas de depresión, pero también en las familias han generado otro tema de violencia, que es el confinamiento. Y en el tema del confinamiento se ha producido mucho el tema de la violencia. Ha surgido este tema de los feminicidios, por ejemplo, o las agresiones dentro de la familia. Estos dos procesos han generado que muchas de las personas no sepan dónde huir porque el agresor lo tienen dentro de la casa, ¿no? Y esto ha generado otro proceso de depresión en las personas. Le ha generado mucho más desconsuelo en las personas, generándole mucha inseguridad. Evidentemente, esta epidemia nos ha traído mucho desorden emocional, ¿no? Y cuando digo desorden, es interesante que nosotros veamos que los psicólogos ahora sí tenemos un rol muy importante para desarrollar en la calidad de vida de nuestros usuarios, de nuestros compañeros, de nuestros colegas, en fin, de todos los que están alrededor nuestro, tenemos que ayudar a mitigar estos problemas de salud mental, ¿no? Lo otro que quería compartir, perdón, antes de compartirlo esto, yo quería traer a colación un punto ahí, se lo ponía en el tema de contención con el tema de COVID y VIH, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un poco de experiencia hace unos 30 años cuando, bueno, un poco de 20, digamos, cuando surgió la epidemia del VIH, ¿no? El tema de la contención era tan distinto al tema de la contención actual, ¿no? En psicología de la salud, lo que hacíamos hace 20 años atrás era contener a las personas viviendo con VIH para evitarle que caigan en la depresión, para evitarle que caigan en la ansiedad, por un tema que tenía que ver con el estigma asociado al VIH, ¿no? Porque en esas épocas se pensaba que el VIH era contagioso. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que el VIH es transmisible, no es contagioso. Y aquí viene lo interesante con el COVID, ¿no? El COVID no tiene el mismo estigma que tenía el VIH o que tiene, por ejemplo, porque algunas situaciones todavía las siguen teniendo algunas personas con VIH. Sin embargo, el COVID no tiene el mismo estigma y no tiene la misma carga social que tenía el COVID, pero sí el COVID es un virus altamente contagioso, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, el tema de la contención, donde nosotros los psicólogos tenemos que trabajar mucho
ayudando a que las personas puedan expresar todas las emociones que sienten, expresar, desahogarse para que por lo menos a través de la contención podamos darle un paliativo en estas situaciones de crisis, ¿no? Ahí creo que es importante la escucha activa, ¿no? Y los psicólogos tenemos que generar mucha empatía para generar mucha escucha activa con estos futuros pacientes o personas que están en esta situación de crisis, ¿no? Y la crisis tiene que generarnos eso, ¿no? Trae a colación estos dos fenómenos, tanto el COVID como el VIH. La crisis del VIH fue distinta a la del COVID, ¿no? No fue una crisis generalizada como es la que está teniendo ahora el COVID, que es generalizada. Y la gran diferencia es que nos ha tocado a todos los sectores, ¿no? Y realmente es contagioso, contagia a todos los sectores. Creo que aquí es interesante que los psicólogos y las psicólogas aprendamos un poquito de lo que es salubridad, ¿no? Tenemos que entender algunos de los mecanismos de esta propia patología del COVID, ¿no? Por ejemplo, la patología del VIH nos demostraba que no era contagioso, que era transmisible, y eso había que reeducarle a la gente para usar los dos conceptos que usa la psicología de la salud, ¿no? La percepción del riesgo y las conductas saludables de protección. Por ejemplo, en el VIH a las personas se le promocionaba uso del condón, se le decía cambie los estilos de vida saludables, si usted tiene conductas desprotegidas, pues protéjala, si tiene muchas parejas sexuales, trate de protegerlas usando preservativos y aislamiento, ¿no? Lo mismo debería pasar con el COVID, ¿no? Pero yo no sé por qué es tan diferente usar un condón que lavarse las manos, ¿no? La gente tiene mucha poca percepción del riesgo en lavarse las manos. Perciben que no hay un riesgo de bacterias y de virus en las manos y no se lavan las manos, no usan los barbijos, no usan los desinfectantes, no usan el protocolo de salida o de entrada a la casa, por ejemplo. Cuando uno sale de la casa debe limpiarse, desinfectarse y al ingresar sacarse toda la ropa, los zapatos, que es donde más contaminación hay. Y muchas de las personas están llevando los virus a sus hogares donde hay personas vulnerables y ahí se lo adquieren, ¿no? Esos dos conceptos que la psicología de la salud nos está enseñando sobre la conducta de la poca percepción del riesgo y las conductas preventivas es donde ahora los psicólogos tenemos que trabajar muchísimo para que toda esta gente que tiene pánico, ansiedad, depresión y los efectos psicológicos del aislamiento las puedan ir mitigando, ¿no? Hay que cambiarle las conductas de hábitos saludables que tiene la gente, ¿no? ¿Qué entendemos por conductas de hábitos saludables? Es lavarse las manos, no un momentito, sino durante 5 minutos, desinfectarse todas las manos. Eso es lo que algunas de las personas no han logrado captar, ¿no? Y esperemos que ustedes, futuros colegas, puedan ir desarrollando estas estrategias, ¿no? No sé cómo estoy con mi tiempo, pero creo que estoy bien. Así que ahora sí, sigo con los últimos. Bueno, otro de los impactos del COVID que nos ha generado en la salud mental es el tema de la soledad, ¿no? A pesar de que muchas de las personas están encerradas, tienen un cambio de rutina, han generado un aislamiento físico y social y la única conexión con su red social es lo virtual, ha generado muchos de los procesos que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? La soledad es un fenómeno que los seres humanos no estamos acostumbrados a vivir porque somos seres humanos gregarios, sociales. Entonces, este cambio de rutina, por ejemplo, de ir al colegio, de ir a la universidad, de ir al trabajo y ya no tenerlo, quedarme encerrado en mi casa, este aislamiento físico y social genera esta ansiedad dentro de los sujetos, ¿no? Al generar esta ansiedad se va a desarrollar el pánico y estos elementos de pánico a veces pueden ser desde automutilación o hasta agresión verbal para otros. Y es ahí donde lo que mencionábamos un momento, ¿no? El tema de las violencias, ¿no? Cómo estas violencias dentro del contexto intrafamiliar se han ido siendo una explosión. Mucha violencia se ha generado dentro de los hogares. Porque justamente todo este cambio de rutina nos ha llevado a generar estas conductas, ¿no? Que no hemos podido identificarlas hasta un momento, ¿no? Obviamente que cuando ya se identifican, han pasado los impactos, ha pasado la violencia, ha pasado la agresión y justamente ya las relaciones emocionales y la interacción psicológica y social ha estado deteriorada. En ese sentido, desde la psicología de la salud es importante generar un nuevo contexto social, ¿no? Aislamiento físico significa tener 1 o 2 metros de distancia, pero no significa tener aislamiento social, ¿no? Y es en ese sentido que las redes sociales las tendríamos que usar para darle un buen uso,
O sea, no solo para estar mirando imágenes o no solo para estar mirando TikTok, porque eso no sé si te genera un intercambio social. El intercambio social que hemos tenido los seres humanos siempre en la vida real, no en la vida virtual, ha sido mirarnos cara a cara, sentir tus emociones, mirar mis emociones, yo mirar tus emociones, saber cómo te sentí, verte cómo está. Ese generar ese proceso de empatía es el que nos ha generado estos fenómenos de violencia, ¿no? El deshumanizarnos y generarnos más conflictos internos para traernos más una crisis interna intrafamiliar ha generado el tema de la violencia, ¿no? Es ahí donde yo insisto que las redes sociales deben tener un rol muy importante. Evidentemente, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiese sido si nosotros hubiésemos tenido esta pandemia hace 30 años cuando yo era un niño y no existían las redes sociales? Yo creo que haya sido terrible, ¿no? Pero imagínense, hoy día tenemos redes sociales que las podemos usar de miles de formas. Y una de esas miles de formas tiene que ser para fomentar ese intercambio social, ¿no? Y que el aislamiento físico quede como aislamiento físico, pero no un aislamiento social, ¿no? El aislamiento social no puede perderse los vínculos que yo tengo con mis mejores amigos, no puede perderse el vínculo que yo tengo con mi familia, no puede perderse el vínculo que tengo con mi pareja, con mis seres queridos, porque eso sería un aislamiento social y eso genera todo este círculo de violencia, ¿no? Y es ahí donde el COVID ha traído un impacto fuertísimo en la salud mental. Es aquí donde decíamos los psicólogos el otro día en una conferencia que asistí de psicología de la salud, donde decían que las nuevas estrategias de usar las redes virtuales va a ser el nuevo boom de la psicología y es donde tenemos que aprenderla a usar de un modo adecuado, ¿no? De un modo adecuado para que podamos usarla como este medio que estamos teniendo ahora para un mejor uso con las redes, ¿no? Ah, y aquí traigo lo último, que esto lo vi en uno de los seguidores que yo sigo bastante, se llama Facundo Manes, y Facundo Manes habla un poquito de lo que es el cerebro del futuro, y él nos hace un poco la mención ahí, ¿no? De que hay que generar nuevas estrategias de afrontamiento para vivir este nuevo ciclo de la vida que vamos a tener en esta era digital, que es algo irreversible, que ya no lo vamos a tener nunca más para atrás, sino siempre va a ser para adelante, ¿no? Hay que generar nuevas estrategias como cuáles, por ejemplo, si antes no me gustaba hacer ejercicio, pues ahora lo voy a tener que desarrollar como un hábito de vida saludable, ¿no? Si antes tenía un desorden en la alimentación que yo consumía, ahora tengo que tener un nuevo estilo de vida para nutrirme y alimentarme, ¿no? Ese bienestar de la calidad de vida tiene que estar post cuarentena, ¿no? Hay que ver cómo desarrollo mis mejores relaciones sociales en un proceso de pandemia donde todavía sigue teniendo impacto la cercanía física, ¿no? Hay que generar cómo yo voy a seguir conectado con mis seres queridos para no perder el vínculo emocional, ¿no? En estas estrategias post cuarentena es importante desarrollar estos estilos de vida. Lo mismo le decíamos, por ejemplo, hace 30 años, cuando las personas eran diagnosticadas con VIH, y les decíamos que tienen que generar un nuevo estilo de vida. El virus del VIH vino a cambiarle la vida a las personas diagnosticadas. ¿Por qué digo vino a cambiarle? Si antes no consumían verduras y frutas, pues ahora tiene que ser un elemento importante para desarrollar esa alimentación. Lo mismo tiene que ser con el COVID, ¿no? El COVID tiene que generar elementos de cambio de conducta preventivas, como decía hace un momento, de la psicología de la salud y otro tipo de conducta de autopercepción del riesgo. Ya tengo que estar muy precavido para no agarrar cualquier cosa. Tengo que andar con mi alcohol en gel para ver si agarro cualquier cosa, ¿no? Eso no lo teníamos antes. He visto que algunas personas en la universidad iban con sus frasquitos de alcohol. Me parecía interesantísimo que agarraban cualquier cosa y se desinfectaban las manos, ¿no? Hoy día, esa conducta que antes la llamábamos paranoica tiene que ser una conducta estándar para todos, porque todos debemos usar esas conductas de protección y de prevención, ¿no? Que van a ayudar a una estrategia de afrontamiento, ¿no? Y con esto quiero cerrar para charlar un poquito con ustedes, que es algo más que también decía Facundo Manes, ¿no? Este COVID en el impacto de la salud mental tiene que generar nuevos sistemas de creencia, ¿no? ¿Cómo es eso, nuevos sistemas de creencia? O sea, si antes yo pensaba que los humanos éramos terribles, que éramos qué sé yo, agresivos, violentos, evidentemente eso se va a acentuar con este proceso de encierro, pero tenemos que generar un nuevo sistema de creencia para las futuras generaciones. Nosotros somos responsables para enseñarle a las futuras generaciones que es posible vivir en armonía,
esta epidemia también ha sacado lo más bueno de la humanidad. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz se hizo muchas canastas solidarias, se hicieron ollas comunes. Eso fue lo más positivo de la humanidad. Tenemos que sacar ese lado positivo, ese sistema de creencias retrógrada, donde era más individualista, donde más pensaba en mí. Tengo que pensar más en la comunidad, ¿no? Tengo que pensar cómo ayudar colaborativamente a mi prójimo, a mi par, desde cualquier mirada religiosa, espiritual, como quiera, pero también desde una mirada técnica. O sea, tengo que pensar que ese modelo de tener empatía con el otro va a ayudar a desarrollar mejores vínculos para una nueva era de vivir en esta era digital. Pongámonos a pensar, ¿qué pasa si a futuro llega, ya llegó una pandemia? ¿Qué pasa si a futuro llega un efecto del calentamiento global o un efecto de cambio climático? ¿Vamos a estar preparados para eso? Por supuesto que no. Hoy día tuvimos una pandemia. Tenemos acceso a alimentación. ¿Qué pasa si llega un cambio climático y no tenemos acceso a la alimentación? Tenemos que estar preparados con el tema de la solidaridad, ¿no? Hoy en día las mujeres le hablan de sororidad y creo que ese es un elemento fundamental para cambiar ese sistema de creencia, ¿no? Y no es charlatanería, sino es un tema de que esta nueva humanidad tiene que tener un chip donde se tiene que cambiar esa nueva mirada, ¿no? Y hay que acelerar esos cambios trascendentales, como bien lo decía Facundo Manes, que a mí se me quedó muy bien, en el sentido de que esto va a ser algo muy importante y eso acuérdense siempre, cuando ustedes sean viejitos, ustedes van a decir, yo vivía la epidemia del COVID y eso ustedes no lo tienen que ver. Quizás de aquí a 50 años estos cambios trascendentales van a ser muy importantes para prevenir otras pandemias que van a surgir a futuro, ¿no? Entonces, esto sería lo que hace la psicología de la salud en aras de lo que es la salud mental, ¿no? Ahí sí me quedo, Rosa, no sé si puedo cerrar mi pantalla para compartir. Ahora sí estoy abierto con lo que ustedes digan. Muchas gracias, Lisen, por la conferencia. En este momento no tenemos preguntas visibles, pero podemos esperar un ratito a que los chicos vayan pensando en sus preguntas. Mientras ¿sí? tanto, ¿nos podría hablar de esta aplicación Psicoayuda? Porque yo la busqué ahorita en mi celular y no la encontré. ¿Está con ese nombre? Sí, así está, con ese mismo nombre, ¿no? Psicoayuda, ¿no? Ah, ya. Yeah. Sí. ¿Hay que crearse algún perfil o es simplemente directo, entra y uno puede buscar la ayuda que necesita? Es súper facilísima la aplicación. Usted la descarga, perdón, creo que yo tengo interferencias, pero bueno, es súper sencilla. Usted la descarga de su Play Store, se crea un perfil, solo si usted quiere, por confidencialidad, usa su propio nombre o usa cualquier nombre, no es interesante. Lo que sí es interesante es que las personas hagan el proceso de la contención y de la catarsis para que se puedan desahogar. Entonces pueden usar cualquier alias, ¿no? No interesa. Ya yo cuando atendí a algunas personas me decía, licenciado, mi nombre es tal y yo puse este otro porque no querían que sepan mi nombre. No interesa porque en realidad lo único que interesa es apoyar en el tema de la contención. Es súper facilísima, no es complicada, como bien dice ahí el nombre Psicoayuda y es fácil de descargar, ¿no? Ni siquiera ocupa espacio en el celular, ¿no? Es muy fácil. Si usted quiere guardar confidencialidad, por ejemplo, si usted conoce a todos los psicólogos de Santa Cruz y no quiere ser atendido por ellos, puede elegir otra ciudad y se cambia de ciudad. Por ejemplo, se pone con los psicólogos de La Paz y piden que la atiendan allá, digamos, ¿no? Entonces, es muy bonita la aplicación, ¿no? Yo también la he usado porque a veces uno necesita de contención emocional, ¿no? Ah, ok. Y otra pregunta es, ¿la encuentro en la App Store o en alguna página web para descargar? Solo está en la App Store, ¿no? No está en una página, ¿no? Dentro de la página del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz está la información, ¿no? Porque en realidad es una plataforma digital que está ahí para apoyar a la gente. No hay una página exclusiva, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de Axel Fernando. Sí. Aquí nos dice, ¿podría ser esta una oportunidad para cambiar pequeñas porciones de la cultura que conocíamos antes del COVID
¿Y qué considerábamos poco saludables? ¿O sería pervertir la comprensión de las personas de nuestro pasado? Ah, qué buena pregunta, ¿no? Sí. Yo voy a citar nuevamente a Facundo Manes, donde él decía que estas cosas pequeñas tienen que ser muy trascendentales, ¿no? Por ejemplo, este tema de la solidaridad. En tiempos de COVID ha sacado lo malo de los seres humanos, pero también ha sacado lo bueno, ¿no? Y yo me voy a quedar con las cosas positivas, ¿no? Estas cosas pequeñas que nos pregunta el compañero, las tenemos que seguir fomentando porque las futuras generaciones tienen que aprender de estas conductas preventivas, ¿no? Tenemos que fomentarle más la solidaridad, la empatía, ¿no? A mí me ha gustado cómo en Santa Cruz últimamente el tema de las ollas comunes o las ollas comunitarias han sido elementos de socialización de los barrios en las comunidades, ¿no? Yo me tocó ir a visitar una olla comunitaria, me pareció interesantísimo la esencia de la comunidad, cómo en la comunidad se ve que hay esa necesidad de apoyarse. La gente que no tiene estudio, la gente que tiene estudio, la gente que tiene más dinero, la que no tiene, confluye en un espacio común, ¿no? Que es la olla comunitaria. Y creo que ese es las pequeñas porciones de cultura que tenemos que fomentar a futuro con las generaciones, ¿no? Yo creo que son conductas saludables y sí hay que fomentarlas, ¿no? Para ir eliminando esas otras conductas que se han fomentado en estos días, como es el tema de la violencia, ¿no? El tema de las agresiones que nosotros tenemos que ir mitigándola y me parece muy buena la política de Estado que se está fomentando en darle un castigo legal, pero yo creo que el castigo legal tiene que venir acompañado con educación y rehabilitación, ¿no? No es solamente meterlo preso a este agresor, ¿no? Sino creo que también hay que generar todo un cambio en el entorno familiar y en el entorno de la cultura cruceña, porque también la cultura cruceña es un poco violenta, ¿no? Y eso tenemos que mitigarla, ¿no? Me pareció interesante lo que pregunta Alex. Yo me quedo con eso, ¿no? Que sí tenemos que fomentar estas conductas saludables, ¿no? Estas cosas tan pequeñas tienen que las futuras generaciones seguirlas transmitiendo, ¿no? Bueno, ahora tenemos una pregunta de Luis Fernando. Dice, Lisa Julio, ¿cómo podemos ayudar a una persona de la tercera edad creyente a una religión que sufre de ansiedad y estrés en esta cuarentena, que no cree en el COVID? Qué buena pregunta, ¿no? Eso, por ejemplo, me tocó ahora en estos días igual y lo interesante es no cambiarle su cosmovisión que tiene la persona. Yo creo que siempre hay que respetar la cosmovisión de los seres humanos, ¿no? Hay seres humanos que sí son creyentes a algo. Entonces, si una persona de la tercera edad cree en Dios, por ejemplo, hay que agarrarse de esos elementos para fomentarle más conductas saludables y preventivas, ¿no? Para fomentarle la percepción del riesgo. Yo le conté una anécdota a una persona que me tocó algo muy similar, también era de la tercera edad, y le decía, ¿cómo pasa con esta anécdota? Le cuento de que había un sujeto que creía mucho en Dios y llegó el diluvio, ¿no? Y le dice, Dios, ayúdame porque tú me vas a salvar. Y viene Noé y le dice, ven, súbete al arca. No, Dios me va a salvar. Entonces empezó a llover mucho más y empiezan a llegar otros náufragos en lancha y le dice, súbete a la lancha. No, Dios me va a salvar. Entonces al final se ahoga y se va al cielo, pues, ¿no? Se muere. Y allá en el cielo le dice este creyente a Dios, ¿y por qué nunca me ayudaste, no? Si te mandé tantas arcas, tantas canoas para salvarte y nunca hiciste caso, ¿no? Yo creo que lo importante es comentarle esta anécdota, no esta anécdota, sino algo parecido a las personas que son creyentes y decirle, tenés la herramienta de los médicos, de los psicólogos, hagámosle caso a tu fe, hagámosle caso a tu creencia, pero usa estas herramientas también para salvarte, que son parte de la creación, ¿no? Que Dios nos las ha puesto, ¿no? Para crear estos elementos de mejorarte tu salud. Evidentemente, una persona de la tercera edad tiene estructuras cognitivas mucho más arraigadas que un joven o que un adolescente o que un niño, pero sí se puede agarrar de elementos que ya tiene de esos elementos arraigados, como la creencia, la fe. Es importante no ser muy respetuoso con el tema de fe, ¿no? Las personas adultas mayores sí tienen esta creencia muy apegada y creo que ahí es fundamental trabajar el tema de la ansiedad porque las personas no han desarrollado estos ejercicios de respiración, ¿no? Contar del 1 al 10, relaje, respire,
aprenda a respirar. Y creo que en esos elementos los psicólogos tenemos que tener una gran fortaleza para desarrollar esta estrategia, ¿no? Me ha gustado que aquí en Santa Cruz hay un grupo de personas que trabajan con adultos mayores y me parece muy buenísima la estrategia basada en su fe, en su creencia. Están haciendo dinámica para reducir la ansiedad, por ejemplo, de baile, están haciendo estas reuniones virtuales y creo que es fundamental trabajar esos procesos, ¿no? Creo que de esa manera yo le aportaría, ¿no? Creo que la psicología y la salud aportan esos elementos para generar estrategias más integrales, ¿no? Es importante que se trabaje desde una mirada más holística, ¿no? Con las personas adultas mayores, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos una pregunta de Iván. Dice, excelente conferencia, Lice. ¿Cómo sería el abordaje con las personas que ya tienen un cuadro de hipocondría sumado al pánico por el COVID? Qué bueno. Y ahí es importante, muchas gracias, Iván. Es muy importante, a mí me tocó algo muy similar en esta psicoayuda. Una persona me tocó con este cuadro, ¿no? Yo decía a un principio, es muy importante diferenciar lo que es la psicología de la salud con la psicología clínica, ¿no? Entonces, yo soy psicólogo de la salud y no realizo intervenciones clínicas. Ahí yo le decía lo mismo al paciente, es importante que usted reciba un tratamiento más clínico, ¿no? En esta intervención clínica yo creo que debe tener un abordaje clínico-terapéutico para que la persona que es hipocondriaca pueda desarrollar estrategias de mitigación, ¿no? En este sentido, yo creo que es fundamental el trabajo interdisciplinario, donde los psicólogos podamos identificar derivaciones, ¿no? Ahora hay una línea que es la 168, donde se hacen derivaciones integrales, por ejemplo. Yo soy psicólogo de la salud, tengo que atender un problema de violencia, lo derivo al psicólogo forense, ¿no? O en este caso, al psicólogo clínico. Creo que la clínica tiene un factor fundamental para trabajar el tema de las obsesiones, ¿no? Con este tema del COVID, obviamente, yo lo mencionaba hace un momentito con el alcohol en gel, de que hace unos tiempos atrás veíamos como hipocondriaco a alguien que llevaba alcohol en gel. Hoy tiempo, en estos tiempos ya post-COVID, podemos entender que eso no es una hipocondria y quizás esa conducta pasa a ser de lo más estandarizada, ¿no? En ese sentido, yo creo que los psicólogos clínicos tienen que trabajar bajo ese contexto, ¿no? Para desarrollar estrategias de afrontamiento con estas personas, ¿no? Es evidentemente que se tiene que hacer un plan cognitivo de reeducación, ¿no? Y en ese plan cognitivo de reeducación hay que ver muchas estrategias para mitigar el impacto de estas personas. Yo creo que lo importante que nos puede desarrollar en su pregunta de Iván es el tema del pánico, ¿no? Hay dos formas de intervenirlo. Uno es el tema clínico, psicológico clínico, pero también hay otra forma que es el tema psiquiátrico. Y aquí quiero darle el número que mencionaba hace un momento, acompañada con la psicoayuda, el 168. Ahora los psiquiátricos, igual que los psicólogos, están trabajando de una manera, si se puede decir, voluntaria, y están generando esta ayuda a las personas que lo necesiten cuando se precise de medicación, por ejemplo, ¿no? Hay personas que se les debe bajar la ansiedad desde una medida psicofarmacológica, pero eso lo va a tener que hacer un especialista, ¿no? Y aquí psicoayuda va de la mano casada con el tema del 168, que es otra aplicación que se está usando en Santa Cruz para el tema de llamadas. Entonces, sí, el trabajo tiene que ser integral, ¿no? Muy integral. ¿Es un número para llamar, Lisa, el 168? Exacto, sí, es un número para llamar. Justamente es parte del área de lo que es salud mental de la gobernación, que va muy de la mano con psicoayuda. Psicoayuda está trabajando con todo el tema online, mientras que los psiquiatras están trabajando todo el tema de llamada, ¿no? Por ejemplo, ahí sí hay que hacer una medicación con el tema de la hipocondria. Habría que el psiquiatra diagnosticar y medicar, ¿no? Ellos lo harían de una forma más integral, ¿no? Y ahí es importante que el rol del psicólogo empiece a derivar, reconocer las limitancias que tenemos como psicólogos. No se olviden que los psicólogos solo hacemos intervención clínica y terapéutica, ¿no? Mientras que el psiquiatra hace una intervención más psicofarmacológica, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Cris. Dice, ¿cómo puedo superar la desesperación de salir y al estar encerrado en casa me provoca un cambio de mal humor y desestrés en la familia? Qué buena, Cris. Me gusta porque
Fue una de las pocas preguntas que le hice a Facundo Manes, ¿no? Y le decía, ¿qué podemos hacer para salir de esta crisis, ¿no? Y aquí es donde me dio una buena respuesta y también se la doy a usted, ¿no? Lo interesante es hacer cosas que nunca hacíamos antes. Por ejemplo, nosotros en psicología nos encanta leer. Siempre leemos libros de psicología y hacemos cosas de psicología, ¿no? Interesante sería leer cosas que no tienen nada que ver con psicología, cosas que nunca he leído. Por ejemplo, yo he tenido un problema a lo largo de toda mi historia de la vida, un problema con el inglés, ¿no? Y en estos días de la cuarentena estoy empezando a leer cosas en inglés, estoy viendo películas en inglés porque realmente es algo que no hacía antes, porque siempre hacía cosas en castellano. Yo le sugiero que haga estos elementos y póngase meta, ¿no? Es decir, esta semana me lo voy a leer este libro o esta semana voy a hacer estas cosas. Cuando me refiero a hacer cosas que nunca he hecho, tienen que ver como cosas que nunca hice antes. Por ejemplo, si nunca hice estudiar quechua, hoy es esta una meta mía, ¿no? Por ejemplo, en mí nunca estudié inglés. Hoy día me la estoy proponiendo como una meta hacer el estudio de inglés. Por ejemplo, otra de las metas sería, nunca hice en mi vida cocina. Pues dentro de mi meta voy a cocinar, ¿no? Cosas que nunca hice son las metas que me tienen que llevar a encontrarme un lugar importante en este confinamiento que estoy teniendo con este aislamiento, ¿no? Eso ayuda mucho a generar una percepción de utilidad que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Y es importante desarrollar nuevas habilidades con las que nunca he tenido. Nunca hice cocina, pues ahora voy a cocinar, ¿no? Creo que esos son los elementos fundamentales en los cuales tenemos que desarrollar habilidades que nunca hice antes, ¿no? Tómese en cuenta que no son las típicas habilidades que siempre hacía como estudiar psicología, ¿no? Vuelvo a repetir, sino leer libros que nunca leí, leer la Biblia, por ejemplo, los que somos más ateos, no, yo no, la Biblia no la leo, ¿no? Pues ese va a ser mi reto ahora, ¿no? Leerla la Biblia, porque es algo que nunca hice, ¿no? Elementos que yo nunca desarrollé va a ayudar a desarrollar mi psiconecesidad para encontrar un espacio de utilidad en este aislamiento, ¿no? Eso es uno de los elementos, otro de los elementos que también nos dijo los psicólogos de España, que es el tema de identificar mis conductas no saludables que estoy teniendo en este encierro, ¿no? Estoy comiendo mucho pan, no sé si han visto los memes, lo digo como una forma de chiste, ¿no? Pero muchos estamos comiendo pan, me sumo, a veces como hasta 5 panes al día. ¿Esto es una conducta saludable? Pues no lo es, ¿no? Bajar la conducta de consumo de alimentos en grasa, de alimentos saturados en lácteo, etcétera, etcétera. Ver si consumo más verdura, más fruta, eso va a ayudar a mi calidad de vida más integral, ¿no? Creo que esos dos elementos son fundamentales para compartir este encierro que todos estamos teniendo, ¿no? No sé si hay algo más, querida Rosa. Hay una pregunta más. Ahorita dice, ¿cómo hago entender a un familiar que no ha desarrollado la percepción del riesgo que es importante tener conductas saludables, prevenir y evitar tener contacto físico con otras personas fuera del hogar? Muy buena pregunta, gracias, Enrique. Sí, le voy a dar un ejemplo que yo siempre he usado en el tema del VIH, ¿no? En el tema del VIH, algo que se usa bastante es la confrontación. ¿Qué es la confrontación, no? Yo siempre le digo a las personas, es que a mí no me gusta usar condón. Ah, bueno, si no usa el condón, se va a morir, ¿no? Se va a morir, se va a llenar de sida y se va a llenar de enfermedades oportunistas. Y con todo eso, seguro que va a tener un cuadro clínico gravísimo. La confrontación te ayuda a ponerlo al sujeto en un estado de confrontación, como dice el proceso cognitivo, ¿no? Entonces, con el tema del lavado de la mano, ¿no? Con el tema de la desinfección cuando entramos en la casa, es fundamental trabajar estos procesos, ¿no? Confrontar a las personas y decirles, si traes los virus a la casa y nos contaminas a todos, va a ser gravísimo el impacto de salud que nos va a generar a todos. Creo que ese tema de confrontación es fundamental. Obviamente, no todas las personas están preparadas para la confrontación, ¿no? Y la confrontación tiene que ser inducida de un modo muy educado y adecuado, ¿no? Educado en el sentido de que siempre tiene que estar acompañada de información. Es importante lavarse las manos, es importante llegar de casa, bañarte, sacar toda la ropa y desinfectarla, ¿no? Porque si no hacemos eso, nos vamos a contagiar, ¿no? Es importante generar la confrontación, como decía, de una manera adecuada y educada, ¿no? Porque a veces cuando hacemos la confrontación muy violenta, también la genera muchos rechazos de las personas, ¿no? No, yo no voy a usar condón porque no quiero, punto, ¿no? No, yo no me voy a lavar las manos porque no me gusta, ¿no? Y eso genera mucho más distanciamiento de la conducta preventiva
de los seres humanos, ¿no? En ese sentido, para mí es interesante, por favor, siempre hacerlo de una forma adecuada y educada, ¿no? Y una última pregunta. Dice, si una persona se vuelve un poco neurótica, obsesiva para el aseo debido a la cuarentena, ¿eso sería debido al proceso de adaptación o qué cree usted, licenciado? Muy buena pregunta, muchas gracias, Jimmy, ¿no? Yo sí creo que es un proceso de adaptación y era lo que decía hace un momento con el tema de salud mental. Nosotros tenemos que ser las futuras generaciones que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones este proceso que hemos tenido en este impacto del siglo XXI, casi esta pandemia, ¿no? Es un proceso adaptativo, así como hace muchos años atrás los seres humanos aprendimos a ir al colegio, hoy día tenemos que aprender a lavarnos las manos, aprendemos a usar barbijo. En ese sentido, nosotros tenemos que generar un nuevo proceso de adaptación con las nuevas generaciones, ¿no? Cito a Facundo Manes porque él decía, tenemos que generar ese cambio trascendental en las nuevas generaciones para que este proceso adaptativo pueda ayudar a las nuevas generaciones a tener más conducta saludable, a tener más autopercepción del riesgo, ¿no? Ya, una última pregunta porque me parece importante. ¿Cómo puedo levantar el ánimo de una persona que le dan la noticia que está infectado del COVID? Muy buena pregunta. Bueno, yo le comento algo que me pasó en estos días con COVID y con VIH. Justamente teníamos que darle el diagnóstico a alguien que tiene doble coinfección, tanto VIH como COVID, ¿no? Entonces, fue algo muy duro y uno de los elementos fundamentales para darle esta contención, sobre todo es contención lo que tenemos que hacer los psicólogos en estos espacios, ¿no? Es darle la información de una forma, primero, horizontal con la información, informando qué es el COVID, informando qué es el VIH, que son ambas, son unos virus tratables, crónicos, y que en la medida que pueda tener yo los cuidados paliativos, puedo sopesar la enfermedad. Segundo paso, siempre hay que ser muy empático, decirle a la persona, estamos aquí. Una de las experiencias que yo desarrollé en estos días fue trabajar con la familia, y a la familia le dijimos, mire, ustedes tienen que darle el apoyo emocional, ustedes tienen que decirle, aquí estamos, porque va a ser muy doloroso para la persona que va a recibir este doble diagnóstico, así que es importante que ustedes les hagan sentir, aquí estamos, cuenta con nosotros. Aunque vean tan inútiles esas dos palabras, aquí estamos, cuenta con nosotros, son dos palabras fundamentales que van a ayudar al ser humano, ¿no? Y el ser humano, obviamente, va a entrar un proceso de shock. En ese proceso de shock, no hay necesidad de decirle nada a la persona, ¿no? Solamente estar en silencio, acompañándole. Cuando pasa el proceso de shock, ahí sí es que nosotros tenemos que darle esta contención, ¿no? La contención tiene que ir muy acompañada con información veraz e fidedigna, ¿no? Por ejemplo, en el tema del VIH, que no es contagioso, que es transmisible, en el tema del COVID, informándole que son, dentro de estos 14 días de incubación, se puede tener procesos de adaptación, como por ejemplo, que la persona esté, si se puede decir, con preventivos, tratamiento. Si la persona no tiene acceso a un seguro médico, a un seguro de salud, es importante que le asista a un médico, ¿no? Para darle esta información. Aquí es donde nosotros, la red que estamos brindando ahora a los psicólogos, es el 168 para que le podamos dar toda esta asistencia, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? Para darle esta contención, ¿no? Me informan que tengo un problema de conexión con nuestra compañera. Perdonen, creo que se cayó de la red. Así que, bueno, para ir cerrando, no sé si tienen alguna duda, comentarios, pero en realidad creo que todas las dudas ya las esparcimos. Yo les agradezco a todos
por habernos acompañado en esta hora. Realmente es muy, muy agradecido con todos ustedes por habernos acompañado en este proceso. Esperemos que nuestra compañera pronto se conecte, pero en la medida de que ella se conecte, yo les agradezco muchísimo a todos y todas por este espacio. Creo que ha sido muy rico desde mi parte. Lo más interesante ha sido compartir con ustedes. Entonces, pues nada, ¿no? Agradecerle y hasta una próxima, ¿no? Espero que sigamos conectados y nos veremos pronto en la vida real de la universidad, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos. Hasta pronto, se cuidan.